A mí me alegra especialmente estar charlando hoy sobre los chiflados de la música con un psiquiatra. A pesar de que psiquiatra esté también loco por la música. ¿Y cómo empezó tu locura musical? Por fortuna me la indujeron. Mi padre tenía como única compensación en la vida, era un trabajador absoluto, y su única balanza, único contrapeso era la música. Tenía todos los domingos por la tarde una reunión con grandes aficionados. Escuchaban música en discos y prácticamente todos lo oían con el libreto y la partitura en la mano. Algunos habían sido directores de orquesta, otros antiguos cantantes, otros grandes aficionados. Y viviendo en ese ambiente me fui aficionando a la música. ¿Hay alguna anécdota tuya de que precisamente te empezaste a interesar más por la música a raíz de un comentario que escuchaste en una de estas tertulias? Sí, eso fue curiosísimo. Tenía yo unos 12 años y me permitían asistir si estaba callado, claro. Y esperaban a Ernesto Hafter durante la Guerra Mundial. Venía de dirigir, creo que en Múnich, un concierto en Alemania, tuvo que cambiar aviones. Bueno, llegó descompuesto y deshecho porque contó que aquel avión, que ya daba miedo volar en aquella época, encima le habían ametrallado unos cazas aliados, se tuvo que refugiar en la niebla y todos los pasajeros creyeron que iban a morir durante más de media hora. Era un avión que tenía colocados los asientos como tranvías, unos enfrente de otros. Y él contaba que en aquel momento de pánico, en que estaba desfigurado por el terror, tenía enfrente una aristócrata italiana, una florentina, una Ruspoli, que mantuvo la postura y que le miró con desdén, como diciendo, usted, señor, es un cobarde. Y él, sin que le dijesen palabra, entendió aquello y nos contaba. Y yo le dije, mire usted, señora, yo ahora no estoy para hacer comedias. Lo que yo ahora quisiera era estar escuchando la pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach. Y realmente, en mi mente infantil, que un señor que creía que se iba a morir, lo que quisiera, por encima de todo, era escuchar algo, me despertó la curiosidad de que qué diantre era aquello de la pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, y de esa curiosidad, de ese afán de entender por qué eso era, podía llegar a ser tan importante, nace mi fanatismo por la música. En estas tertulias creo que era muy importante el mantener el silencio, el no hablar ni una palabra mientras escuchaba la música, y que era, llegaba hasta la exageración. Eran interesantísimas. Parece mentira que un grupo de gente que se reúne para escuchar discos los domingos tenga un interés enorme. Eran todos grandes expertos. Entonces, antes y después de la audición hacían análisis críticos de por qué valía la pena, que había estado bien la orquesta, el cantante, etc. Y luego me enseñaron también a estar callado durante la música. Recuerdo que una vez llegó un invitado y guardaban religioso silencio. Al principio eran discos de 78 revoluciones que duraban 3 minutos o 4. Y durante uno de los que se hizo invitar, que no tenía tanta afición, en un pasaje dijo, ¡qué bonito! Inmediatamente dijeron todos, ¡shh! Y le miraron 12 pares de ojos airados. Y cuando acabó el disco le dijo uno de ellos, ya sabemos que es bonito, por eso lo ponemos, no lo estropeé comentándolo durante la audición. Eso me enseñó a saber estar escuchando música de un modo determinado. Luego tú has tenido ocasión ya muchos años después de conocer artistas famosos, y en particular hay una persona que siempre me ha atraído el que hayas podido conocerla. Llevas escribiendo de ello varios artículos además en prensa, que es María Callas, que la conociste en Soto Grande. Sí. Acabo de escribir unos artículos sobre María Callas y el episodio de su vida en que la conocí. Fue un episodio dramático en que ella, abandonada por Onassis, lo quiere reconquistar volviendo a ser estrella cuando lleva 5 o 6 años sin cantar. Y otro cantante también semi-olvidado, que había sido un colosal tenor con voz de oro, que decían otros sopranos, me gusta cantar con él porque muere cuando canta, era Pipo Di Stefano, le intenta seducir casi personalmente, intenta hacer un espejismo de amor para convencerla y volver a actuar en una tournée por Europa y Estados Unidos con ella de pareja, que era el sistema más fácil para él volver. Entonces realmente estaba encandilado, estaba entusiasmado con la persona y la admiraba sinceramente. Y llevaron a María a reponerse, a bajar un poco aquel bache que tenía de melancolía y de abandono, unos días a casa de su amigo George Moore en Soto Grande. Y me invitó George para estar con ellos, para arroparla un poco y animar al grupo. Y presencié la técnica que tenía Di Stefano para animarla. Era el hombre más simpático que he conocido. Llegó ella hundida, con medio despeinada, con la raíz del pelo gris, las medias un poco arrugadas, un desastre. En el plan de una mujer que ha tirado la toalla con abandono. Pero es que Pipo no para de hablar, de contar anécdotas. Recuerdo precisamente la anécdota, que era un fantástico narrador de anécdotas, con la que logró arrancar la primera carcajada a María Callas y cambiarla de tono sentimental. Yo creo que con esa la embarcó a la tournée. Nos contó
que cuando él tenía 22 años, era un tenorcito que empezaba con una colosal voz, pero desconocido, en San Sebastián, durante el festival de verano, se puso enfermo el tenor. Cantaba nada menos que Victoria de los Ángeles, y tuvieron que buscar apresuradamente otro. Y en agosto no es fácil encontrarlo, y recurrieron a él. Dijo, en la vida me volví a encontrar 22 años, 80.000 pesetas, 22 años y 200.000 pesetas, qué combinación jamás repetida. Llegó, cansadísimo del viaje, llegó al teatro y destemplado soltó un gallo descomunal. Los aficionados de San Sebastián, de Bilbao y de Oviedo... No perdonan. Nos conocen perfectamente las óperas que piden, se las saben de memoria y no perdonan un fallo, y tuvo un pateo imponente. A la mañana siguiente, para consolarse, como de las 200.000 pesetas podía coger unas cuantas, quiso irse a probar una morena española de las que le habían hablado mucho, una bruna española. Y esta, pero claro, en una casa de tolerancia, que decían antes, preguntó por la mejor de San Sebastián, llegó allí, pero contaba que desgraciadamente cuando llegó, que fue a mediodía, las morenas estaban comiendo, estaban almorzando, pero había una vionda, le sacaron una rubia y el hombre embalado se fue con ella a la habitación. Y las fulanitas españolas eran muy cordiales, daban conversaciones simpaticísimas. Y empezó a preguntarle, ¿usted qué es? ¿Usted es extranjero? ¿Usted es italiano? ¿Y qué está por aquí? Y en un momento aquel, cuando ya el hombre se quitaba la camisa, le dice, ah, usted es el italiano de anoche. Dice, ¿cómo el italiano? ¿Por qué el italiano? Sí, usted es un perro. ¿Ma yo un cane? ¿Por qué? Yo no soy un cane. Usted es un perro, le dijo la otra. ¿Pero por qué? Dice, lo dice la señora de la casa. Pues que venga la señora de la casa. Bueno, un jaleo, viene la dueña de la casa. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué esta señora dice? Que usted dice que yo soy un perro. Dice, ah, usted es el italiano de anoche. Claro que es usted un perro. Usted canta muy mal. Márchese ahora mismo de mi casa. Y dice que aquellas que salieron del comedor, las morenas con las que quería haber estado, le gritaban todas y le echaron de la casa. Y cuando bajaba por la escalera, entre los insultos de la dueña de la casa y de las pupilas, él se berró y dijo, mai, oye, no son un cane, yo canto bene. Dice, y canté con toda el alma, vibraba la claraboya. Y entonces la señora de la casa me dijo, es cierto, no es usted un perro, suba. Dice, ya habían terminado de comer las morenas. Dice, solo salí de aquella casa para cantar los 3 días que estuve en San Sebastián. Con esta bobada, María Cala soltó una carcajada enorme, cambió de tono y yo creo que, como dije antes, la embaló aquella tournée que fue un desastre. Pues vamos a escuchar a María Cala. Una escena de locura, y es que las escenas de locura parece que les han llamado mucho la atención a los músicos, a los operistas,
Y no solamente ha habido escenas de locura en la ópera, sino también los propios compositores. Ha habido compositores que han muerto locos, ¿no? Tú lo has reflejado en tu libro de Los locos egregios, algún sí. caso. Son dos temas interesantes. Den cuenta que la mayor parte de las óperas que escuchamos son óperas italianas del siglo pasado, del romanticismo, y la locura se presta mucho a escenas románticas, locuras de amor desdeñado. Músicos que perdiesen la razón ha habido varios. Uno de ellos es el pobre Schumann, que además tenía alucinaciones auditivas en las que oía las notas musicales que le enviaba Mendelssohn desde la tumba como inspiración. Y como fenómeno curioso, algunas de estas composiciones, que continuaban siendo magistrales, están hechas sobre el pie forzado de las notas que percibió en alucinaciones. Otro músico que a mí me gusta mucho, que es Donizetti, también murió enfermo mental. Hay no solamente músicos que han muerto locos, sino que hay artistas que prácticamente se vuelven locos a lo largo de sus carreras. María Callas, de la que hemos hablado, es un caso de unos nervios extremos al final de ella. Hay artistas españoles a quienes también les sucede eso. Y en algún ensayo pues han perdido una ocasión magnífica de saltar a la palestra internacional por nervios. ¿Qué pasa? ¿Que este camino de superación se les hace muy complicado? No, no se ponen histéricos. El estrés a que están sometidos es terrible. Se juegan todo su prestigio en cada nueva audición. Cuando tienen mucha fama les pasa como a los toreros, les exigen que se arrimen más. Las protestas cuando no están bien, sobre todo cuando hay rivalidades, como le pasaba a la Callas con la Tebaldi, como pasa ahora en algunos otros. Uh-huh. Los partidarios de Plácido Domingo, los de Pavarotti, pues esperan también a su ídolo con más afán y con cierta susceptibilidad al otro y quieren cargarse de razón en no haberse equivocado en la preferencia. Esto les coloca en un estrés que les hace portarse histéricamente. Son los arrebatos de prima donna que tienen todos y todas. Y que están motivados por el miedo que pasan ante la inseguridad. Aunque son unos colosos y tienen todas las tablas del mundo, se juegan el prestigio y el futuro que les queda en cada nueva actuación. Y cuanto más importante es un músico, más nervios y más responsabilidad, claro. Es lo que decía la Callas. Comentaba, dice, no, la Callas nunca tiene miedo, pero María, cuanto más canta, más miedo tiene. Sí, sobre todo cuando empiezan a fallar un poco, mantienen el prestigio, porque los grandes intérpretes nos compensa escucharlos aunque tengan algunos fallos. Lo importante no es solo la perfección, que está muy bien, sino que sepan transmitir emoción. Y esto se mantiene a veces después de que las facultades están un poquito mermadas. De todas formas, yo pienso que los músicos, como artistas, tienen una mente quizás algo más estructurada que las de otro tipo de artistas, ¿no? Por de pronto hay un fenómeno muy curioso, que es el de la precocidad. Los niños prodigio en música son muchísimos. Muchos compositores y muchos intérpretes a los 3, 4 años hacen cosas asombrosas. Algo que no ocurre en pintura y que no ocurre en literatura, más que mucho más excepcionalmente. Lope de Vega es una de las pocas excepciones. Pero los músicos es muy frecuente, luego tienen talento casi todos, facilidad para las matemáticas. Hay una serie de datos curiosos de la estructuración de la mentalidad del músico. Suelen ser interesantes físicamente, la demostración está en la cantidad de retratos que los pintores han hecho de músicos, aunque generalmente los músicos no tenían dinero para pagarlos. No tenían dinero para pagarlos, luego era. Está todo lleno de pintura. Está lleno, abarrotado de pintura de músicos. ¿Y hay algún tipo de enfermedad que haya sido característica de los artistas, de los músicos? Casi todos los artistas de la escena son un poco histéricos, o sea, el histrionismo tiene una cierta relación con el histerismo. Hay un narcisismo de fondo, un afán de exhibirse, una necesidad de aprobación, muchas de las características del temperamento histérico. Y yo que fui médico de la Sociedad de Autores y tenía a los artistas, acabé cancelándolo porque me abarrotaban la consulta, están todos, en el mejor de los casos, un poco neuróticos. ¿Y la gordura de las divas de antaño no es una enfermedad? No, era costumbre. La mujer era más gorda entonces, las divas creían que alimentándose bien mantenían más tiempo la voz. En adelgazamientos bruscos tras una enfermedad, no se hacía por moda entonces, algunas habían perdido la voz y tenían pánico. Luego, cuando en los escenarios la ópera volvió a ser espectáculo y algunos directores como Jean-Pierre Ponel, directores de escena, empezaron a exigir sopranos de buen aspecto, ya todas cuidan muchísimo la línea, la figura y el rostro. Sin embargo, aunque no es una enfermedad propia de artistas, digo que la cogiesen ellos, pero sí que ha habido una época en la cual había cierto tipo de artistas que lo pasaron muy mal, que era la época de los castrati. Bueno, es tremendo. Parece imposible que durante 300 años, porque duró más de 3 siglos la moda, por una especie de manía, de falso refinamiento musical para captar la voz de soprano, en vez de cantada por una mujer, cantada por un hombre, y porque tenía más potencia de pulmonar y más resonancias, y además unos matices sentimentales muy intensos, estuviesen a los niños superdotados para el canto sistemáticamente castrándolos, porque entre ellos algunos se morían
otros les cambiaba la voz y no servían de todo, de todas formas, pero otros conservaban esa voz de soprano con laringe y pulmones de adulto y eran una perfecta máquina de cantar. Hubo alguno muy famoso de estos, Farinelli, por ejemplo, por el cual se llegó a interrumpir una guerra para que pasase y pudiese cantar en otro país, ¿no? Bueno, y el embajador español en Londres recibió orden de sobornarle o raptarlo para traerlo a España, porque Felipe V agonizaba en la granja de negra melancolía, decían sus médicos, llevaba meses sin lavarse, sin cortarse las uñas, sucio, maloliente, con moscas, sin levantar la cabeza, sin interesarse por nada. Y le dijeron a la reina, si nada le interesa, va a morir. Trajeron a Farinelli y una tarde escuchó una voz de oro en el cuarto contiguo, levantó la mirada y le tuvo 14 años vivo cantándole todas las noches la misma canción. La música como función terapéutica. Hablaremos de ello después de escuchar un fragmento de una ópera en la cual la protagonista realmente era un papel masculino, que ahora nos lo cantan en femenino, pero que en su día lo cantaba un señor, el sexto de La Clemencia de Tito de Mozart.
Habíamos quedado en que charlaríamos de la función terapéutica de la música. ¿Se puede utilizar la música para aliviar estados de ánimo, etcétera? Para aliviar problemas. Hay una larga tradición, dicen que la música amansa las fieras. En la Biblia tenemos a David con el arpa calmándole sus dolencias al rey Saúl. Y eso ha persistido. En mi libro Locos Egregios cuento la aventura de un pintor, Hugo van der Goes, que tuvo un ataque de locura cuando era famosísimo. Se había metido en un convento de fraile lego, le sujetaban entre seis frailes y durante 12 horas le tocaban el arpa ininterrumpidamente para calmarle. Claro, se calmó por agotamiento, pero quedó el prior convencido de que era por el arpa y durante un año le estuvieron tocando el arpa todos los días sin interrupción para curarle. Como la enfermedad que tenía era episódica y se pasa, sabemos hoy que se pasa, al cabo de un año se le curó, lo cual afianzó el convencimiento de que la música, especialmente la de arpa, trata la locura. Y hubo textos, hubo un famoso tratado de Vita Triplice de un tal Ficino, que tuvo una enorme popularidad hasta mediados del 18, en que explicaba qué composiciones musicales y a la vez qué régimen alimenticio había que dar para escucharlas y que tuviese un efecto beneficioso. Hoy día hay una rama que se llama la meloterapia, que utiliza la música para el alivio de ciertos tipos de dolencia psíquica. Oye, ¿y esta música ambiental que nos ponen en todos lados, cuando estamos en un local público, incluso en oficinas, qué te parece? ¿Sirve para algo? Una majadería. El que se haga en todos lados no quiere decir que se dice, bueno, qué tontería era la tuya, porque lo hacen todos. El que lo hagan todos no quiere decir que tengan razón, no han reflexionado sobre ello. Parte de un equívoco en racionalización del trabajo en la industria. El ruido de fondo obliga a elevar más la voz. Lo ponen en restaurantes, en oficinas, en las consultas me lo pretendían poner en algunos sanatorios, que lo hice quitar inmediatamente. Hay que hacer un esfuerzo de atención para eliminar la música y poder escuchar. Es una falta de respeto a la música. Además, la música hay que oírla, no tenerla como para pisarla como si fuese la hierba de un parque. Donde sí que se oye mucha música, pero quizás muy altas, en las discotecas. ¿Por qué se llenan las discotecas de gente que no pueden hablar unos con otros y solo escuchar una música a todo volumen? En cierto tipo de personas, quizá por eso, porque no pueden hablar, porque son gente que no tiene nada que decir ni que decirse y se amparan en la imposibilidad. Les es cómodo el no tener que hablar. A otros que nos gusta hablar nos molesta ese tipo de nivel de ruido y no vamos donde es tan intenso, porque además tenemos la sensación de que ya daña el oído. Muchos jóvenes tienen dañado el oído por las discotecas y por los auriculares en los que se oye muy bien la música, pero que parece que son perjudiciales. Eso es un fenómeno de hoy en día muy extendido, el de los Walkman. Sí, de otras marcas, pero que esté extendido no quiere decir que no sea un error. Hay otras posibilidades de la música, que es el cambiar estados de ánimo, profundizar en los estados de ánimos que en ese momento se tengan. Por ejemplo, cuando se está deprimido, pues a veces te gusta incrementar la depresión poniendo una música más triste todavía. A mí me ocurre, yo tengo unos discos de flauta japonesa de unas sonatas del 17 que instintivamente busco solo en esos momentos y que no los oigo en ninguna otra ocasión. Pero a todos la música nos ayuda. La prueba es que las marchas militares tienen un sentido. Mucha gente se ha alistado al ejército cuando ha oído pasar una banda militar en los reclutamientos, en las guerras, etcétera. Para eso son. La música de baile nos lleva a todos, nos arrebata. Desde los bailes sincopados rítmicos de tribus primitivas, del que son un reflejo algunos de bailes contemporáneos, hasta aquellos más refinados del tipo del vals, de la polka. Bueno, hay un fondo de instinto al que respondemos todos. Somos todos susceptibles a la música como unas alas que nos mueven hasta físicamente. E incluso la música puede servir para potenciar situaciones íntimas, ¿no? Porque hay ciertas melodías de Mozart o de Bach que, combinadas adecuadamente con una luminotecnia, pues permiten cualquier tipo de conquista, ¿no? Hombre, creo que una chica que esté dispuesta a venirse contigo a escuchar a Sebastián Bach con una luminotecnia adecuada, yo creo que es que está dispuesta a todo de antemano, ¿eh? Bueno, eso puede ser, pero ¿quién no está dispuesto hoy en día a todo? Dos o tres personas, pero las clasifican como rarezas. Thank you.
Vamos a charlar un poquito sobre el público. ¿Cómo es el público de la música clásica? ¿Se diferencia del público de la música ligera? Creo que es distinto y que es un beneficio social que aumente el número de aficionados a la música clásica. Aunque a nuestro público de música clásica había que refinarlo, había que enseñarle a escuchar música más en silencio. Hay catarros y hay toses, pero no en la proporción que escuchamos en España. Bueno, creo que tú dejaste un abono al Teatro Real porque la señora de al lado se abanicaba, tenía pulseras. Sí, la pobre entró en la menopausia y dirá, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, es que con la menopausia le vinieron sofocos y cuando le entraban los calores se abanicaba y tenía una pulsera con colgantes. Claro, no me comenzó, lo hacía en cualquier momento del concierto, durante los pianísimos. En un concierto hay unos momentos cumbres. Si de los 6 o 7 momentos cumbres estropean 2 o 3 y está uno ya con la amargura y mirando de reojo a ver si se va a abanicar, pues no me compensó y tuve que dejar el abono. Es que tú, que además has viajado bastante, habrás visto que en otros países el público guarda mucho más silencio que en España. España es un país donde parece que todo el mundo tiene gripe siempre. Y no, y llegan tarde y luego usan esos caramelos con un papel que parece especialmente diseñado para meter más ruido, que se oye en todo el teatro. Y luego siguen además machacándolo con los dedos. Realmente habría que ayudar un poco a la educación de saber escuchar. Una de las cosas maravillosas, durante años fui a Salzburgo al festival y de las cosas que más gozo me producían no solo era cómo sonaba la orquesta, sino cómo no sonaba el público. Es muy importante. Un público que a veces es bastante masoquista. Es otro de los fenómenos curiosos. Hombre, pues, por ejemplo, recuerdo, y seguimos con anécdotas de María Calas, que en el periodo en que a ella se la criticaba mucho, que el público estaba un poco en contra de ella, incluso que a veces la pateaban, pues en la ópera Medea hay 3 frases que se repiten. Vamos, es una palabra que se repite 3 veces, que es crudel, crudel, crudel. Y entonces directamente se fue al borde del escenario, se dirigió al público y les espetó las 3 palabras. Bueno, fue en una ocasión en que la pobre le estaban soltando un pateo desmedido porque iban los tebalistas, sus enemigos, y aprovechaban los pequeños fallos de voz que tenía, y ya que tenía esa capacidad de, si expresaba odio, vibraba el odio en el ambiente, si era una protagonista tímida, la timidez estaba vibrando, aprovechó a aquellos crueles y les dijo, ¡cruel! Y el público realmente se ablandó y acabaron dándole una ovación colosal, porque comprendieron que era ese carácter añadido a la cantante de colosal actriz que ella tenía. ¿Y por qué le gusta tanto al público el fomentar las rivalidades entre artistas? Porque en aquella época era María Calas contra Tebaldi, hoy puede ser Plácido Domingo contra Pavarotti, en la época anterior de Farinelli también había otro castrato que... Caffarelli. Que también luchaban entre ellos. ¿Por qué al público le gusta esto? Es lógico. Pasa igual en los toros, el mano a mano es mucho, mucho más emocionante entre las 2 figuras cumbres del momento, cuando hay una peña de unos y otros de otros que van con la ilusión y pasa como un partido de fútbol y 2 rivales. En cuanto hay una competencia, se añade este favor del riesgo de que tu ídolo gane, te sientes identificado con el que apoyas. Y por tanto, si queda por encima, parece que es una victoria tuya. Es un fenómeno general, es clarísimo en los espectadores de los deportes, y ocurre también en la música, en este sentido se convierte en un deporte. ¿Y no crees que el público de antes, de todas formas, de la música seria, por llamarlo de alguna forma, era más fanático que ahora? Porque en la época de Liszt
habían conciertos en los cuales la gente al final se lanzaba al escenario, cogía el piano, se llevaba las cuerdas de recuerdos, sí, arrancaban, que no pasa hoy en día, ¿no? Y un día les quitaron los guantes y se disputaron fragmentos de los guantes. Es muy difícil que arrancar, cortar unos guantes de gamuza, no sé cómo lo hicieron. Había, Lich era un tipo humano que, aparte de su interés como artista, lograba despertar pasiones entre las mujeres y entre los espectadores. Y era figura, porque en música también importa enormemente el factor humano, no solo la perfección técnica, la capacidad de transmitir, de ser importante, de que su presencia valga la pena al espectador. Y eso lo tenía, al parecer, en grado sumo Lich. Tú me has comentado anteriormente del fenómeno de la percepción selectiva, es decir, que el público quiere escuchar aquello que cree que debe escuchar. Eso pasa, ejemplo, también en las exposiciones de pintura. Imagínate tú las docenas de miles que van a ver el Guernica de Picasso, cuántos pueden apreciar los valores estéticos específicos de ese cuadro. A mí se me escapó un loco para ir a verlo. Eso demuestra que las psicosis colectivas, las leyendas, crean un modo de percibir automático. Si nos explican que estamos ante el mejor intérprete o leyenda del mundo, una serie de papanatas que no discriminan, aunque ese día esté catastrófico, dicen, bueno, qué gesto nos hacen en el descanso. ¿Has visto? ¿Qué ademanes? Como decía Ortega y Gasset, hacia la rotundidad del universo. Dice que es propio del que se ahoga, es cosa que hacen así. Nos empiezan a hacer señas desde lejos. ¡Qué barbaridad! Y ha sido una birria. Y así puede pasar que llegue a haber casos de cantantes horribles que, sin embargo, han llenado teatros porque a lo mejor tenían mucho dinero y el marido les ha organizado conciertos y la gente acudía como loca a escucharles, aun sabiendo que eran malísimos, ¿no? Bueno, un caso famosísimo que es la Foster Jenkins en Estados Unidos, que era una antigua vicetiple que se casó con un millonario y la montaba en el Carnegie Hall, pero lo hacía tan mal que tenía gracia. Y luego los críticos de Nueva York, que eran listísimos y despiadados, con esta hicieron una excepción. Y realizó una especie de competición al día siguiente, al hacer la crítica, ¿cuál era más ambigua? Me decía, bueno, creo que en muchos años no volveré a recibir un impacto musical tan intenso como el de anoche. Otro decía, es una noche que ninguno de los espectadores olvidaremos, pero no decía si había sido bueno o malo. Y eso se convirtió en un chiste tan gracioso que cada año se llenaba el teatro para volver a oírla y al día siguiente ver qué decían los críticos. Me gustaría saber qué piensas de este resurgimiento que está teniendo la música y en particular la ópera entre la juventud. ¿Qué sucede? ¿Que es un arte en el cual se pueden proyectar los sentimientos que uno no puede vivir? En la ópera es teatro, no lo olvidemos, y siempre pone grandes pasiones. Y vivir de prestado las pasiones es interesante. Va habiendo mucha mayor cultura musical, se les ha ofrecido últimamente más oportunidad a través de la televisión, de la radio, de empezar a apreciar, a gozar, a disfrutar ese inmenso privilegio de nuestra generación. Nuestra época tiene inconvenientes, tenemos la patología de la prisa, tenemos atascos de tráfico, pero cuando dicen, ¿cuál es el regalo del destino a tu época? Uno, la calefacción, y otro, el poder oír música. Piensa que con un cassette en cualquiera, con un transistor, oímos las composiciones de Mozart y Beethoven muchas veces mejor de como ellos fueron capaces de escucharlo en vida. Pues no Mozart o Beethoven, pero sí otro de los compositores más populares de siempre, es con lo que vamos a quedarnos nosotros aquí charlando. Tchaikovsky. Thank you.
Thank you.